Hola amigos del canal Random, para terminar el año hemos elegido una de las mejores películas del 2019, así que hoy hablaremos de... El Joker, o el Guasón, o el Bromas. ¿Pero qué es eso del Bromas? ¡Ese título no existe! ¡Dentro vídeo! Arthur Fleck es un hombre con problemas mentales que quiere ser comediante, pero de momento solamente es un payaso. Unos niños tiran su cartel de publicidad y se lo quitan. Vemos que uno de ellos va a agarrarlo desde el centro, pero al cambio de plano se lo lleva por un extremo. Además, también podemos comprobar que estaba pisando el cartel, pero luego no. Arthur lo sigue hasta un callejón, donde vemos que un peatón le observa, pero de repente desaparece. Allí, uno de los chicos le da la bienvenida con el cartel, que por cierto, se ha roto antes de tocarle. Además, en un plano tiene los brazos extendidos y en el otro no. Total, que los niños le pegan una paliza, pues porque sí, porque es gratis. Arthur tiene un trastorno que le hace reír impulsivamente sin que pueda controlarlo, y recibe el seguimiento de una trabajadora social del departamento de salud. Al llegar a casa le prepara la comida a su madre, ya que parece que la señora no puede valerse por sí misma, y se ponen a ver juntos el programa de televisión de Robert De Niro, aunque vemos que desaparece la poca luz que entraba desde la calle. El futuro Joker sueña con que va a su programa favorito, pero hasta en los sueños hay errores. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Robert De Niro lleva la chaqueta abierta, pero al cambio de plano la tiene abrochada. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Al día siguiente, uno de sus compañeros le entrega a Arthur un arma para que no vuelvan a darle una paliza. Porque, como ya sabéis, en todas las películas tiene que haber un calvo malvado. Arthur se encuentra con Domino, y como la chica le habla, pues se enamora de ella. El cuerpo escombro este se pone a jugar con la pistola que le dio el calvo malvado, y dispara sin saber que está cargada. Entonces se asusta y vemos que aparece sobre la mesa la bolsa de papel donde la guardaba, aunque antes vimos que se había caído al suelo. Además, ya de remate vemos un bote de pastillas que aparece y desaparece de la escena mágicamente, para volver a aparecer luego. Arthur quiere ser comediante, así que acude al típico bar donde actúan monologuistas y toma varias ideas para hacer sus propios chistes. Ya en casa sigue escribiendo en su cuaderno, pero vemos que la letra es diferente en el plano detalle. Arthur anima a los niños enfermos del hospital, pero de repente se le cae la pistola que le dio el calvo malvado. A ver, alma de cántaro, ¿qué haces con una pistola en el hospital? En fin, que le despiden por teléfono. Mientras tanto, esta chica mira a cámara. ¡Hola, chata! En el metro hay tres calientahielos molestando a una chavala, así que el payaso le da su ataque de risa y van a por él. Durante el forcejeo vemos que la peluca verde hace cosas muy raras y que desaparecen cosas de los asientos. Pero bueno, le pegan una paliza y vemos que tanto la peluca como la bolsa del asiento vuelven a estar como antes. En fin, el Joker les dispara y vemos que la peluca y la bolsa están ahora en el suelo. Convenientemente para el guión, podemos comprobar que no hay nadie en los vagones de metro, y además la estación está vacía. ¡Qué casualidad! Bah, da igual, el Joker mata al último de ellos. El payaso huye y encuentra refugio en unos aseos públicos, pero... ¿cómo es posible que la bolsa esté apoyada en la puerta cuando antes vimos que estaba tumbada en el suelo? El Joker se pone a bailar, aunque eso se parece más a Tai Chi, y cuando llega a su edificio visita a su vecina y la besa. Hombre, esto está claro que es cosa de su imaginación. Thomas Wayne sale por televisión y dice que los tres fallecidos eran trabajadores de su empresa, así que anuncia que quiere presentarse como alcalde para ayudar a Gotham y tras terminar de hablar sale... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Joaquín Phoenix le cuenta su vida a la trabajadora social, pero ella le dice que el programa de ayuda se ha suspendido, con lo que eso implica que no podrá obtener su medicación. Mientras hablan, vemos que tiene la mano a la altura del rostro, pero al cambio de plano, ya no lo está. Arthur va a actuar en el local de monólogos, pero... ¿aquí puede salir cualquier loco a decir tonterías? ¿No tiene que presentar un guión? ¿No hay un casting? ¿Cogen a cualquiera? Voy a contaros un chiste. ¿En qué se parece el Joker a Batman? Pues que el Joker es Arthur Fleck y Batman es Ben Affleck. A la salida encuentra un periódico donde hablan de los asesinatos del payaso. Que por cierto, menudo retrato robot, ¿eh? La madre ha escrito una carta que va dirigida a Thomas Wayne.
Así que Arthur abre el sobre y lee que el señor Wayne es su padre. En locuras conoce a Bruce Wayne. También conoce a Alfred, el cual le dice que la historia que le ha contado su madre es mentira. La policía quiere hacerle unas preguntas relacionadas con los asesinatos, ya que saben que se le cayó una pistola en un hospital infantil. Hombre, no sé, ¿cuántos payasos conocéis que se les caiga un revólver y que en el mismo día un payaso asesine a 3 personas? Está claro, ¿no? ¿No podéis pedir una orden de registro o algo? Arthur se encuentra en el hospital porque han ingresado a la madre y ve que Robert De Niro se cachondea de su actuación. La gente comienza un movimiento de rebelión contra los ricos y están caracterizados de payasos. ¿Solamente venden un modelo de máscara en Gotham o cómo va esto? El bromas consigue colarse por la entrada de servicio. ¿Pero qué seguridad es esa? Joaquín Phoenix habla con Wayne, que le dice que su madre está loca y que no es su padre. Además añade que su madre lo adoptó. A la mañana siguiente recibe una llamada para invitarle al programa de Robert De Niro y acepta. Luego se dirige a Arkham y roba el expediente de su madre. Y además de robarlo, hace un típico truco de magia de los payasos. ¡Tengo la carpeta bajo el brazo derecho y al cambio de plano la tengo en el izquierdo! Total, que revisa el expediente y se encuentra el archivo de adopción. Pero, si la mujer estaba como una cabra, ¿cómo es posible que le permitieran quedarse con el niño? Pero vale, aquí podemos debatir si estos papeles son falsos por orden de Wayne. Vale, se entiende todavía menos porque se descubrió que ella permitió que abusaran de su hijo. ¡Se descubrió! En serio, ¿cómo es posible que siguiera bajo su cuidado? Arthur está destrozado y entra en la casa de la supuesta novia. Cuando la chica le ve, se asusta porque, ¡oh sorpresa!, el noviazgo solamente estaba en su imaginación. A todo esto, ¿cómo abrió la puerta? ¿La chica se olvidó de cerrarla? Porque me resulta raro que con tanto pestillo en la puerta la haya dejado abierta así y sin más. El Risas mata a su madre y ya en la casa ensaya para ir al programa de Robert De Niro, donde parece ser que pretende suicidarse. ¿Habrá anotado en su cuaderno de chistes que se tiene que matar? ¿Y por qué en este plano vemos el cuaderno junto a él, pero luego está sentado encima? Arthur recibe la visita del calvo malvado y del falso Tyrion, así que mata a Randall y deja vivo al pequeñín. ¡Hala! ¡Vuelve a la obra de teatro! Llegamos a la escena más icónica de la película, en la cual baja unas escaleras mientras baila, donde vemos que tira su cigarro, pero más tarde lo vuelve a tener en la boca. Los policías se quedan flipando al verlo bailar, pero en lugar de acercarse a él, lo llaman desde arriba. Y claro, se va corriendo. ¡Si es que sois unos genios! Arthur consigue entrar en el metro, pero los policías también acceden a él. Lo malo es que todo el mundo lleva la misma máscara de payaso y no consiguen encontrarlo. Debía haber un 2x1 en caretas, quién sabe. En fin, los policías obligan a la gente a quitárselas, y en un forcejeo uno de ellos hiere a alguien, y los payasos le dan una paliza. El programa comienza, y es el turno del Guasón, el cual hace una entrada muy peculiar. Arthur confiesa que fue él quien mató a las 3 personas en el metro, y la conversación se pone bastante incómoda con Robert De Niro. ¡Toma! ¡Esto por el irlandés! El caos reina en las calles, y se llevan al carcajadas en un coche de policía. Pero unos payasos arrollan el vehículo con una ambulancia y sacan su cuerpo de allí. ¿Cómo sabían en qué momento iba a pasar el coche de policía para arrollarlos? ¿Y no pensaron que podrían haberlo matado? Esto es bastante forzado. Los Wayne se meten en un callejón, y un atracador los mata. ¡Vaya! ¡Qué inesperado, ¿verdad? Mientras tanto, el Guasón se despierta y una multitud de payasos le aclaman. Pues porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. Fin. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? A mí es que me gusta más el Escuadrón Suicida. ¡Pues por eso estás loco! ¡Peina globo! Bueno amigos, pues hasta aquí el Errores de una de las películas más famosas de 2019 y por qué no decirlo, una de las mejores, si no la mejor. Para que veáis que aquí no nos casamos con nadie, aquí faltamos al respeto a todo el mundo por igual. Bueno amigos, nada, solo queríamos daros las gracias porque este va a ser el último vídeo del año. 2019 se nos va, otro año que se nos va y cada vez somos más y más la familia mugrosa, realista, cada vez crece más. Y por qué no, vamos a intentar llegar al millón para el año que viene. El 2020 se presenta potente, así que solo quiero desearos un feliz año 2020 a todos, y que si cada uno de vosotros se lo dice a un amigo que existe este canal, seremos 1 millón en una semana, Propósito de fin de año para todos vosotros. fuera de bromas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un año más. Gracias a los nuevos, gracias a los antiguos. Sin vosotros no seríamos nada. Un feliz año para todos que os deseamos. Y ya está, el siguiente sábado de enero pues seguiremos sacando errores. O sea, aquí no descansamos nunca. En serio. Un besazo a todos, feliz Navidad, feliz año nuevo y todas esas cosas. Nos veremos pronto. ¡Hasta luego, amigos! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like.
Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!